Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Maca Jux, Artist Jux. En este episodio vamos a ver la conclusión del retrato de Emily Browning, que es esta actriz neozelandesa, australiana, reinounidesca, no sé, ¿ustedes saben de dónde era? Bueno, allá atrás se ve la foto de su servilleta, es que estaba pintando al mismo tiempo mi retrato al óleo, que después les voy a enseñar en este mismo canal de Maca Jux, Artist Jux. Esta capa es la que es posterior a la capa muerta, que fue la última que pintamos en el episodio anterior. Aquí pueden ver cómo estoy pintando todos los tonos de piel y me estoy yendo un poco más oscuro en la piel de la cara. Ustedes podrán ver, podrán estar pensando, Maca Jux, ya la regaste, la dejaste como payaso. No, todo está calculado, porque después le voy a dar el brillo del contraluz de las ventanas, de la iluminación que tiene a los lados y detrás, que era lo que le estaba comentando en el episodio anterior, que era muy interesante la iluminación de este cuadro porque la fuente de luz son dos que están colocadas a ambos lados de ella y detrás, así que todo es a contraluz y del frente no tiene ninguna fuente de luz, así que es como oscuridad al frente y la luz desde atrás por los dos lados, algo así. Bueno, ahí como pueden ver ya le puse la luz en su mejilla y la nariz y la barbilla y los labios un poco, ahí más o menos va agarrando forma, va agarrando color. Quizá esa pausa haya sido para ir a comer o algo por el estilo. Primero comer que ser cristiano. Y yo no soy ni cristiano ni nada, pero bueno. Sí, pasen los minutos. De hecho, no me tardé nada. Fueron, ¿qué? Como 15 minutos, algo así. No me gusta casi las interrupciones. Así que si ven que me voy, va a ser por pocos minutos. Así sea comer o ir al baño. Ahí ya le di color a los brazos y al pecho. Y le voy a dar ahorita la luz por fuera, por el lado de afuera de las manos, los brazos, ahí pues, se pueden dar cuenta cómo voy subiendo por el brazo hasta el hombro y luego le voy a dar la vuelta hacia el otro brazo y hacia el otro hombro, dándole ese toque de luz, que es un rosa bien bien pálido, y siempre teniendo en cuenta la referencia, que es la foto que tengo a un lado, para dar más con el tono, lo más que se pueda acercar al tono que quiero. La piel, ahí le estoy dando la luz a los tendones del cuello, que es algo muy importante para el realismo en el cuello. También, si se fijan, tiene un collar que estoy dejando de lado, eso lo voy a terminar hasta el último momento, junto con la ropa, van a ser de las últimas dos cosas que hice, creo, si mal no recuerdo. Y es que en la técnica tradicional del óleo se supone que tienes que pintar las cosas desde el fondo hacia adelante. O sea, primero el cielo, luego la tierra, luego el árbol, luego el sujeto, el primer plano que tienes aquí de una persona, etcétera, etcétera. Pero en esta técnica en especial no es tan necesario porque, como de todas maneras te vas a ir... O sea, en la técnica tradicional normal, pues, que te enseña Bob Ross, no hay problema si pintas algo en el fondo y luego le pintas algo encima, porque las capas de pintura son muy gruesas y no son translúcidas, entonces lo de detrás no se ve. En este caso sí importa porque las capas de pintura son tan delgadas que la pintura es translúcida y deja ver lo que está detrás. Entonces, si la calabaceaste detrás, se va a ver después, aunque lo cubras con pintura, porque las capas son delgadas. Están pensadas para ser delgadas, para ser translúcidas y así tomar la tonalidad final, combinando las tonalidades que tienen las diferentes capas. Aquí, por ejemplo, me voy a aventar el fondo, creo. Sí, es el fondo, como pueden ver. Y me lo voy a aventar como pintor, como pintor de construcción por metro cuadrado. Primero pintan dejando un espacio marginal alrededor del objeto que lleva más detalle para no calabacearla con una brocha más gorda. Y después se van a lo que los pintores de construcción llaman el recorte, que es lo que estoy haciendo ya con un pincel más delgado. Entonces, si se fijan, aquí primero hice el sujeto de adelante y después hice el fondo, que es completamente al contrario de cómo nos enseñó Bob Ross, si es que nos enseñó. Yo no pintaba cuando veía los episodios de Bob Ross y decía, se ve caro, y sí, sí era caro, de hecho no tenía los recursos en ese tiempo, pero bueno. Aquí estoy dándole luz a la blusa, que decidí dejar blanca para que fuera más neutro todo el cuadro. Me gustaba más, así como más etéreo el pedo. Y sí, sí salió. Hay un poco de gris en el pliegue que se le hace entre la tela, por ejemplo, ahí la entrepierna y la barriguilla. Un poco de gris para que se vea que es el tono de la blusa, que es así como
como blanco, pero va desde la gama del gris oscuro hasta el... Ustedes me entienden. Aquí ya estoy casi casi detallando, estoy a punto de terminar, por lo que se ve. Solamente falta el cabello, el collar, algunos detalles, como la... Ah, ok, los pantalones, perfectamente. La silla en la que está sentada, que dejé sin respaldo. Se pueden dar cuenta que quité el respaldo porque, bueno, no se veía padre, no se veía artístico, porque es un respaldo genérico, una silla como de sala de espera, muy chafa en la foto. Ahí la cagaron en la foto, pero bueno. Ella aquí, todavía no termino. Quietos, que soy lento. Me falta la pulsera, me falta la silla, me falta el collar y el pelo. El pelo todavía no lo he... Todavía, si se fijan, hay un poco de capa de sombra cubriendo los alrededores del cabello. Y eso se va a ir. A fin de cuentas, el cabello es oscuro. Ella es castaño oscuro. Entonces... Aquí es un poco más de luz en la blusa y en todos lados. De hecho, estoy viendo que le estoy dando una repasada hasta los brazos. Le estoy dando todavía más luz. Dejé que secara la capa pasada, en donde las partes iluminadas de la piel eran de un rosa muy claro. Esas ya se secaron. Esta es otra sesión. Una semana después o más, le aplico una translúcida de blanco encima de esas y se ve todavía más luz. De hecho, si lo ves en vivo, este cuadro se ve muy... muy luminoso, realmente sientes que está siendo iluminado por detrás, aunque detrás no tiene nada porque es un cuadro. Pero bueno, aquí ya detallé, no, todavía no, me falta, ahí estoy con el collar. Era una bisutería de fantasía, no era nada particularmente padre, pero era brillante, transparente, con cristales brillantes y transparentes. También la pulsera era igual. Y aquí prácticamente, si no estoy a punto de terminar... Sí, de hecho sí, estoy solamente haciendo uno que otro detallito en los ojos, cabello. Todavía el cabello no, creo que le voy a dar uno al cabello a fin de cuentas. Sí, ahí está, brillos al cabello, todo lo que hace ese realismo brincar un poco más. Y ahí está, él ahí, terminada, Emily Browning. Suscríbanse a este canal si les gustó este video, los espero en el próximo episodio de Macacubes Artist Tubes. Compartan, denle like, comenten. Gracias, los quiero, bye.